Hola fanáticos y fanáticas de TCG de Pokémon, yo soy Didox y les traigo nuevamente un video donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión seguimos con las barajas Expanded, vamos revisando las cartas que próximamente se van al baneo para que quede un registro en el canal de ellas. Esta vez vamos con Milotic, esta carta que es de Flash Fire creo, y que tiene esta habilidad Gracia de Energía, por la que se va baneada. Esta habilidad que nos permite noquear a Milotic y cargarle hasta 3 cartas de energía básica a cualquiera de nuestros Pokémon básicos, pero que no sean X. En su tiempo esta carta no estaba tan rota porque como tiene la condición de los X, no se podía cargar cualquier cosa, pero luego vinieron obviamente los Pokémon GX y los V, y ahora esta carta se ha transformado en un problema porque te permite cargar tanques brutales en muy poco tiempo con muy pocos requisitos, como lo son estos Trevenant Duxnoir, un tanque de 270 y que tiene este ataque Vigilancia Nocturna, el cual pega 150 de daño y además le baraja 2 cartas aleatorias al rival de su mano, en su baraja. La gracia entonces de la baraja es ir bajando los Milotic, noqueándolos, luego hacer entrenadores Wise, que si vas perdiendo en premios, tu rival baraja tu mano y tú también, pero tú robas 6 y tu rival 3. Así que así empiezas con el bloqueo, después Vigilancia Nocturna y manteniéndote así todo el rato. Vamos también con un Mog Dalola, que sirve para el late, para ya empezar bloqueo más pesado, para denegarle los Chiming o los DDN que haga el rival. Vamos acá con dos Gengar Mimikyu, que al contrario del otro, este sirve para el early, para hacer Casita del Terror en lo posible en segundo turno y ganar un turno para poder hacer nuestra combinación. Tenemos un Ditto que nos puede permitir evolucionar tanto a Mog Dalola como a Milotic en caso de que nuestros Shivas se hayan quedado en los premios. Vamos con 3 Chiming X para motor de robo y un Crobat V para lo mismo. Vamos acá con 4 entonces de los ítems, 4 busca peleas para ir recuperando nuestros support, que no son muchos, así que con 4 estamos muy bien. Vamos con un búsqueda por computadora, que es la carta más flexible obviamente del Expanded, te permite buscar cualquier cosa. Vamos con 4 de estos compresores de combate para ir descartando nuestras energías directamente de la baraja a la pila de descarte, para después obviamente cargarlas con el Milotic. Vamos con 4 correos de entrenadores para aceleración, 4 red levante para ir subiendo nuestros Chiming a la mano. Vamos con 2 sobladoras de campo, estas sirven mucho contra Ultra Necrozma, por ejemplo, para descartar esa piedra pómez que deniega las habilidades en el Gardevoir, y para descartar también el laboratorio silencioso. Vamos con 4 Ultra Ball, 4 Velos Ball. Vamos con 2 Ciudad Paralela, esta carta muy buena también para hacer un bloqueo aún más pesado, dejando que, o sea, denegando al rival que pueda bajar más de 3 Pokémon en su banca. Vamos con los entrenadores Wise que ya nombré, un Lyson, que este en realidad era un Guzma pero se me olvidó después cambiarlo. Vamos con un N, una Marnie, y acá de las herramientas vamos con la cinta fuerte. Y con 4 piedra pomes. Como vamos con 4 piedra pomes, recomiendo mejor un Guzma, ya que siempre podemos retirar, casi siempre vamos a poder retirar si hacemos Guzma y nos deja retirar al Duxnoir cuando lo paralice, no esté confundido o cualquier cosa. Mejor. Vamos también finalmente con 7 energías psíquicas, que serán las que le cargaremos a nuestro Trevenoir. Bueno, eso es la baraja entonces. Veamos qué tal nos va ahora mismo. Ya, vamos entonces con la primera partida de esta baraja de Duxnoir, o sea, Trevenoir, con Milotic. El rival entonces va a partir, empezamos con un Mimikyu Gengar. Y no es muy buena mano, no tenemos nada más que sacar a menos que nos salga algo con el correo. Lo bueno es que el rival sacó un Mulligan, así que tenemos chance de robar alguna otra carta. Lo otro es que tiene una baraja Dark, así que tenemos debilidad. Y salen 2 Mulligan. ¿Y ahí qué baraja es? Zigzagoon. O sea, podría ser Obstagoon. Sí, probablemente es Obstagoon. Ah, no, es Eternatus.
Eternatus. Y lo voy a cargar de inmediato. Ah, pero tengo el estadio. ¿Cuánto hace este? O sea, la evolución. Ya, vamos a cargar ahí. Tenemos para sacar Ultra Ball. Y voy a sacar un Chaimin. Voy a cargar a este Gengar. Y ahí no. Voy a tener que bajar otro Gengar. Si es que quiero robar más cartas con el Chaimin. ¿Y ahí qué me salió? Tengo acá para bajar un Poké. Y acá tengo para bajar otro Pokémon. ¿Cierto? Sí. Y vamos así descartando de a poco las energías. Voy a bajar un Fibas. Y también puedo bajar un Trevenoir. Trevenant con Dusknoir. Y el Crobat. Ya. Y aún así todavía no tenemos mano. Así que le voy a hacer casita del terror de inmediato para que no pueda jugar este turno. Y no, aún no hay mano. Así que vamos a hacer Poltergeist y tiene. Tiene puro. Pero ¿cuánto faltó? Faltaron 20. Chuta, y evolucionó ya. Ya, pero ¿cuánto le quedan? 140. A este lo no quiere, sí o sí. Porque tiene debilidad, Messi. Ay, ahora él no tiene debilidad. Tengo que puro sacar el Milotic. Y energías también. Ah, no, porque se van a ir ahora las energías. Solamente el Milotic necesito. Y también me vendría bien el estadio. Que lo voy a dejar con 3 Pokémon. Así que ahora me va a hacer final temido. ¡Boom! Ya, debilidad. Ya, quedo con cualquier carta en la mano, pero tenemos N, así que no importa. Tenemos ahí. Puedo ir descartando más cartas que no me sirvan, para que no me salgan. Como eso. Principalmente eso. ¿Qué más? No hay eso nomás. A ver, puedo robar más cartas con el Chaimin. Bueno, y me salió la ciudad paralela. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Bu! ¿Qué fue eso? ¿Un bu? Ya voy a tener que empezar otra partida porque no tenía idea que tenía bu. Esa carta. Bueno, y después de semejante bu que benefició a nuestro rival Eternatus, continuamos probando esta baraja de Trevenoir con Milotic. El rival pide la moneda y perdemos el lanzamiento, así que él va a elegir que parte con su colita de Pikachu. ¿Y qué baraja tendrá? No se me ocurre cuál puede ser. Ya, vamos a empezar con el Gengar.
Y obviamente el rival tenía la baraja de Ultra Necrozma. Así que va a estar complicadísima. Ya baja al tiro el primer turno a su laboratorio silencioso. Le vamos a descartar uno al menos entonces. Y si no queda con eso, roba 4 premios. Ya. Lo ponemos ahí, obviamente. Podemos cargar a este. Empezar a bajar nuestros pescaditos, fibas. Le voy a poner igual ahí la esta cuestión. Vamos a robar hasta tener 6 cartas. Y acá hay varias opciones. Podemos primero descartar ahí para bajar el vamos a bajar al Revenoir de inmediato. Ahora podemos hacer la casita del terror. No, vamos a seguir porque ya próximamente nos va a quitar la habilidad de este Chaimin, así que tratemos de aprovecharlo lo más posible. Y podemos hacer el N o la Roxy. Voy a descartar ahí para a ver qué podría bajar. ¿Cuántas tenemos ahí? Una. Podría ser el soplador. Sí, vamos por el soplador. Descartar eso y eso. Ahora seguimos haciendo Chaimi. Nos sale otro soplador. Y no quiero hacer que el oponente robe, tiene 2 cartas. Si juego la Roxy va a robar. Si juego esto. Y ahí. Ahora este lo podemos noquear fácil porque tiene debilidad. Y ya sí, vamos a hacerle la Roxy. Es necesario porque tenemos que sacar más cartas. Hay 2 energías ahí. Ya, buena, sacamos el compresor. Podemos hacer el compresor entonces. Uno, ¿cuánta viene acá? Hay una. Ya, 2 energías. Y uno de estos. Cargo ahí a la Milotic. Y vamos con Polstergate. Hoy me va a poder atacar igual. Y tiene la profesora más encima. Pero bueno, no lo puede noquear, que es lo importante. Y a este yo lo puedo noquear después del otro turno. Y lo puedo dejar sin mano igual, si salen las cartas correctas. Aunque es difícil igual porque ya le voy ganando por premio. Ya,
Bueno, me salió la ciudad paralela de nuevo. Esperemos que no se bugue ahora. Y voy a hacer la Milotic. Cargo con 3 a este Dux Noir. Roba una el rival. No recuerdo si se supo. Y vamos a cargar a ese. Empezar con vigilancia nocturna, lo dejamos sin mano. Totalmente. Uy, justo tenía una profe y un ultra necroma. Totalmente vulnerable. El rival tiene que sacar muchas cartas para poder atacar. Y vamos a seguir, eso sí, la segunda partida. Vamos por la siguiente. Ya comencemos entonces con la siguiente partida. El rival pide el lanzamiento de la moneda y ganamos nosotros. Así que vamos a empezar también. Ya, a ver, ¿qué apareció? Tenemos solamente un Chaimin. Y el rival tiene los forritos de Charizard, pero ¿qué puede ser? Ah, ya es Mad Party. Hay que jugarla bien entonces. Podemos empezar haciendo Velos Ball para robar un Fibas. Otra Velos Ball para robar, esta vez podría ser un Chaimi. Ya, y una tercera Velos Ball. Para robar. Igual necesitamos seguir robando cartas porque primero no tenemos las energías acá. Así que ya filo. Voy a sacar otro Chaimin. Ah, no quedan más Chaimin ya. Un Crobat. Y acá tengo la energía entonces. Puedo hacer esto. A ver qué me sale con eso. Bueno, ahí está. Y ahora puedo sacar las tres energías que necesito para cargar al Dusknoir y finalizar. Pues muy probable que me noquee ahora el Gunabl. Saca la Vice Acrobática. En el otro turno nosotros podemos sacar el Milotic, cargarle esta energía al Chaimin para poder retirarlo si es que no lo noquea. Cargar al Trevenoer. ¿Y por qué no descarto el...? Y después hacer el... esto. Los entrenadores guay. Wise. Empieza a llenar la banca al rival. Mad Party igual en expande de brutal. Si le pones los... esto mismo, los compresores, puedes hacer daño muy rápido. A ver qué más hace el rival. Va a seguir robando cartas, sí. Pero por una, hacer setup por uno. Sí, exacto.
Pucha, yo creo que esta baraja de Trevenant Duskmoor igual después se puede rearmar sin el Milotic. Obviamente el Milotic le da la aceleración necesaria para hacer el vigilancia nocturna el segundo turno, pero a falta de habrá que arreglárselas con otra cosa. Ya está haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, está haciendo 120. No se descartó el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6. Nos va a noquear a este Chaimin. Bueno, al menos no vamos a tener que retirarlo, entonces. Y podemos cargar a un Gengar o otro de estos. Ya, merienda locos si no queda el Chaimin. El problema acá es que es bien arriesgado lo que vamos a hacer. Porque ya tengo ahí. Lo vamos a dejar con 3 premios. O sea, si nos noquea este, gana. Y bueno, podemos mantener el control, obviamente, con la vigilancia nocturna, pero no te asegura nada tampoco. A ver ahí. Podemos hacer esto para descartar lo que no nos sirva. Yo podría hacer eso. O quizá igual podría servir a uno de estos. Otra energía. No, mejor no. Así. Y eso. Y voy a empezar con vigilancia nocturna. Y le barajamos dos cartas de la mano, le sacamos la energía gemela. Uf. A ver, ¿va a poder atacar este turno? Parecer no, al parecer no. Se la piensa el rival. Ah, tenía la camilla. Perfecto, se va a poder devolver un conejito, Bunelby. Y nuevamente es nuestro turno. Podemos seguir acelerando la baraja para que nos salga lo que queremos. Esto, por ejemplo, fuera. ¿Qué más? El N, ya para qué. Y la piedra, sí. No hay nomás. Ya podemos sacar el Ditto en caso de que el rival le salga un Chaimin. Para que no pueda robar. Y seguimos con vigilancia nocturna. Le barajamos el DDN de marcha nocturna y robamos un premio. Bueno, también por eso un poco se va a Milotic, creo, porque funciona con esta baraja que te deja sin mano. Y a Pokémon Company le aterran las barajas que dejan sin mano, no le gusta que los jugadores tomen esas estrategias. Así que mejor evitar este tipo de barajas, y eso se logra en parte, al parecer, baneando a Milotic. Igual Milotic tiene la condición de que solamente se les puede a los Pokémon básicos que no son X. O sea, en su tiempo sí tenía una condición, no era tan poderosa.
Pero como ahora han ido saliendo nuevas cartas como GX y V, ya no es tan poderoso. Ya me puede noquear el otro turno. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto para evitar que saque un Chaimin. Y vamos con Vigilancia Nocturna. Y tengo acá un golpe de viento. No. Necesito igual un Lyson. Ah, sí lo tengo, ahí está. Para noquear la S Chaimin mejor. O mejor a este, así no nos puede atacar. Bajamos al Fibas. Y... Y ahora nos salió otro de estos, así que podemos retirar al que está acá, poner a este, cargarlo. Le vamos a dar un premio, pero da igual. ¿Cierto? Ah, no, ya ganamos. Bueno, esa ha sido la partida entonces de Trevenant contra Mad Party. Finalizamos con Vigilancia Nocturna. ¡Boom! Y vamos por la siguiente partida de inmediato. Ya empecemos entonces. Vamos a ver quién tira la moneda. Cara, 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 cara. ¡Ay, cruz! Ya, empieza el rival. O nos va a dejar el primer turno. No, Nika. Ya partimos con el Gengar Mimikyu. Y con dos Fibas. Está muy bien. Bájate, Fibas. No se quería bajar. Ahí el rival, ¿qué baraja tiene? Ultra Necrozma. No, una baraja fuego. Y a ver qué podrá hacer. Robamos el Mulligan. Mew 3. Bueno, pero al menos no tenemos debilidad. Lo que es muy, muy bueno. Y no recuerdo qué debilidad tiene el Revenuar. Creo que igual tiene el... a Dark. Ya, una. Y bajamos. Ah, no. Oh, no hay ni un Trevenoir. ¿Qué? Vamos a tener que jugar con los Gengar. Oh, qué lata. Sí. Y descarté la otra energía. Ya, a ver. Voy a bajar al Chaimin. Ya empecemos con Casita del Terror. Porque también puedo descartar dos energías más. Ya voy a descartar energías, creo. Dos. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Ya, dos. Y voy a hacer Casa del Terror GX. Sí. Ahora, si le noqueamos a este, espero poder sacar un Trevenoir. Lo único que necesito. Ya voy a bajar a ese. Adiós Chaimin también. Voy a buscar la energía que me falta. Y
Y esto es a la suerte nomás, porque no tenemos cómo saber la mano del rival. 1, 2, 3, 150. Faltaron 10. Hubiera hecho el N quizá. Hace el cambio. No tenemos el... Empezar a atacarme. No me importa que me noquee este, lo que me importa es que se va a llenar la energía el mismo. No, no, solamente... No sé qué pasó. Ya, ahí. Sí. Veamos si nos sale el Lyson. No, no sale. A ver. Podemos... ¿Cuántas tenemos acá? Dos. Está complicado. Necesito el Lyson. Bajar el Ditto, no sé para qué. Y hay un... Y un timing. Pero igual, aún así preferiría tener Guzmán, no sé. Tenía que cambiar eso, pero no lo hice. Era Guzmán, no Lyson. Bueno, pero ya está Lyson. Vamos a tener que jugarnos por la moneda. Vamos, monedita. Y le voy a poner este a... O sea, a este mismo. Ah, ya sé lo que puedo hacer. Ya, ahora sí, nos aseguramos de que... De que lo noqueamos. Ya, sí. Uy, lo hubiera dejado a ese con 20. Pero quería sacar al Trevenant. Vamos. Ahí salió bien. Bacán, ahora tenemos que solamente buscar al Milotic, cargar a este y empezar a atacar con este para... De hecho, le podemos hacer el GX. Descartamos todas las cartas de energía. Ah, no, porque hicimos ya la Casa del Terror. ¿Por qué hizo eso? Tiene debilidad. Ya, no importa. Vamos ahí. Ahí, ahí. Saco a la Milotic. Gracia de energía. Cargo a este. Voy a bajar entonces a Chaimin para seguir robando. Y voy a poner acá para que... Ah, no, no, todavía no, porque tengo muchos Chaimin. Y vamos con vigilancia nocturna. Le pegamos por debilidad, así que queda noqueado. Y le barajamos dos cartas. Vale, quedan dos premios nomás. Yo creo que ese lo tiró para atrás porque quería... Ahora va a robar premio. Quería cargar la energía. No tiene energía, eso es lo que le pasa. Sí, eso es lo que pasa.
Voy a evolucionar a este, ya no, no me interesa. No me interesa nada. Voy a descartar acá este Chaimin. Bueno. Y vamos con vigilancia nocturna, lo dejamos sin mano. Entonces ahora el oponente no tiene escapatoria. Está totalmente bloqueado. Y... ah, nos va a pegar. Nos va a pegar 180, pero lo noqueamos de vuelta. Y eso ha sido entonces la partida de Trevenant Dusknoir contra Charizard y Braixen. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Aquí les dejo dos videos más para que continúen viendo el canal. Que estén muy bien. Chau.